Kabinanga. Ya nos pusimos en ambiente. Bueno, para divertirnos junto a vos a partir de este instante en el sector de la gran cabina, la Kabinanga. Bueno, donde reaccionamos a los videos más virales de las redes sociales. Comentamos y te contamos también lo que pasa en el ámbito del espectáculo y la farándula. Soy Gary Torres, te hago compañía, así que no te muevas del dial ni de la transmisión. Puedes compartirla, eso sí, compartirla con el resto de los amigos ahí en la fanpage del Cafecito Radio, de RadioLiveBolivia.com y también de Conexión. Estamos en vivo y estamos en viernes. Viernes, pues un día de... No sé, las cosas como que se tienen que hacer más rápido aquí en los días viernes, ¿no? Todo apresurados porque el día pasa volando, las horas pasan muy rápido, pero específicamente el viernes como que van lentamente, ¿no? Lentamente. Bueno, damos paso rápidamente a lo que es la información de la farándula. ¿Te suena Harry Styles? Bueno, está sonando en todos los medios de comunicación digitales como es Spotify y YouTube con sus canciones, ¿no? Y claro que sí, ¿por qué no? Tienes una excelente composición, este muchacho de gran talento que empezó con su talento esos 16 años en Good Talent, donde le dijeron, no, tú no vas, eres muy joven, como que no me parece. Y no se quedó atrás, él agarró esa parte negativa, todas esas opiniones de esas personas, de esos jueces, y usó como una escalera, pero para ir arriba y apuntar para ganar, ¿no? Y es así que ya lo vemos todo un joven, y luego hizo One Direction, luego, bueno, se disolvió la agrupación y siguió los pasos Solitary Man ahí como solista, y ahora también lo vamos a ver en las pantallas grandes, así es. La película con Harry Styles, My Policeman. Harry Styles, quien protagoniza la película My Policeman, de la que ya se revelaron las primeras imágenes. El primer tráiler deja ver que la producción ocurre en los años 90 y cuenta la historia de un hombre y una mujer que se enamoran del mismo policía. Para contar esta historia, Prime Video convocó a Harry Styles para que le dé vida al agente Tom, tema que tiene emocionados a los fanáticos del actor y cantante que esperan que la cinta llegue a las plataformas el próximo 4 de noviembre. Mientras tanto, Harry Styles planea el reencuentro de la banda One Direction. So how does it make you feel? 4 de noviembre se va, bueno, a celebrar esta película, que no falta mucho, ¿eh? Vos sabés que está a la vuelta de la esquina, ya prácticamente pasado mañana vamos a estar en Navidad y ni siquiera nos vamos a enterar. Bueno, hay de muchas cosas que sí estamos pendientes de nuestros artistas favoritos y pendientes de lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, lo que pasó con Cristian Nodal. Vos sabés que hoy está aquí de pasada en un concierto en la ciudad de Santa Cruz. Si nos estás viendo al otro lado del charco, tal vez por allá, por España, por el lado europeo, americano también. Acá está de paso Cristian Nodal. Y se lo había visto muy encaramaladito, ¿no? Con Cazzu, esta artista urbana también, esta rapera urbana argentina, que tiene un look como de él, ¿no? Pero bueno, no como de él lo tenía, porque si te acordás de Nodal, era un poquito más folclórico su pinta, ¿no? Como se ve allá en México, el sombrerito de vaquero, el chalequito de cuero, la camisita, los pantalones bien pegados y las botas, ¿no? Las texanas nunca le faltan. Y se la había visto por las redes sociales, se la había visto también en Guatemala, junto a Cazzu, como está en la imagen acá, agarraditos de la mano, como una supuesta pareja luego de la ruptura de Belinda, ¿no? Y bueno, ahí vemos prácticamente el look que tiene ahorita y en este momento actualmente Nodal que sacó de foco, ¿no? Yo creo que le ha afectado mucho realmente salir de una relación, no sé en qué medida habrá sido tóxica, tal vez, o por qué parte ha sido la negativa, pero de que sí tuvo un gran impacto en la personalidad, tal vez decirlo, de Cristian Nodal, sí la tuvo, ¿no? No se ve mucho afectada tanto Belinda, pero sí el cambio abismal que tiene Nodal. Pero bueno, se dijeron muchas cosas sobre Nodal y Cazzu, pero resulta que en una entrevista que le hicieron a la rapera Cazzu, ella pues rechazó tener un romance con Cristian Nodal. ¿Sí? ¿Qué te parece? Bueno, que esto yo no me lo esperaba, ¿verdad?
¿Tú sí? Pues según las noticias, esta sospechosa cercanía, podríamos decirlo así, entre ambos artistas generó gran impacto tanto en los fanáticos como en los medios de comunicación, por lo que ese rumor de un posible romance no tardó en hacerse muy viral. Sin embargo, en una reciente entrevista por EXA, como se llama el programa, la argentina negó tener una relación amorosa con el intérprete de Se Me Olvidó, la canción, ¿no?, que cantan. Cazú asistió al programa de Jesse Cervantes en EXA para promocionar prácticamente su nuevo álbum. Esto en México, este programa fue de México, ese álbum musical titulado Nena Trampa, y en dicha pues reunión el locutor no dejó pasar la oportunidad de cuestionar acerca de las dudas sobre esa supuesta relación con Christian Nodal. ¿Y qué pasó? Bueno, hablando sobre sus temas musicales, la intérprete de Jefa aseguró que ella conceptualiza su música como un estilo negro y lleno de arañas, que por cierto tiene un tatuaje precisamente con la tapa de este nuevo álbum, ¿no? Pero que le gusta escribir sobre el amor, por lo que no se cierra la oportunidad de cantar canciones románticas. Y luego el interlocutor Jesse no dejó pasar la oportunidad de hacer preguntas sarcásticas, ¿no?, con referencia a si se haría algún tatuaje con la cara o los ojos de una pareja, pero luego taparlo con algunas alitas, tal como lo hizo Nodal con los de Belinda, ¿no? Y finalmente llegó a cuestionarla sobre la colaboración que la rapera tuvo con el cantante de regional mexicano en uno de sus conciertos al interpretar la canción Si Te Falla Alguien, que habíamos difundido el anterior programa en la gran cabina, La Cabinanga, donde se veía precisamente a ella compartiendo micrófonos en un evento ahí en México, ¿no? Y ella respondió prácticamente de inmediato. Dice que la pasó muy bien, pero súper bien, fue una sorpresa, y en verdad, que como no tenía planeado nada, pues yo solo fui a ver el show, y bueno, surgió de repente, dice Cazú, para cantar juntos, y en verdad, cantamos mi canción favorita. A mí me gusta mucho su música de Christian, es lo que dijo esta artista argentina. Luego de su respuesta, el locutor empezó a preguntarle, pues, sobre el amor y la situación sentimental, a lo que Cazú contestó que le gusta escribir sobre eso, pero vivirlo no tanto. Además, aseguró que su carrera no le da tiempo de tener una relación y por ahora se encuentra enfocada en sacar nuevas producciones discográficas. ¿Qué te parece? O sea, parecía que sí, pero al final no. En el momento no se ha pronunciado Christian Nodal, ¿no? Pero mira el cambio que le dejó Belinda. Y puede que no es que le estemos criticando ni nada. O sea, cada uno vive como quiere, pero al final no se sabe qué tan bien estaría emocionalmente, ¿no? Vos sabés que cuando vos haces cambios muy repentinos en la parte externa de ti, es que algo interno no anda bien, o puede andar mal, quién sabe, ¿no? O tal vez estés súper bien y también tenés cambios positivos, pero de alguna manera lo reflejas primero exteriormente, ¿no?, para tal vez luego buscar ahí en tu interior. Esperemos que no haya más cambios negativos, por así decirlo. Y respecto a todo ello, imagínate que con Belinda ya estaba a punto de casarse, ya estaban comprometidos, el anillo por aquí, y al final no pasó nada. Y bueno, ahora desmiente supuestamente este romance, que solamente han sido rumores. Son rumores, como dice una canción. Vamos a darle seguimiento a esta información, por supuesto, aquí en la gran cabina, La Cabinanga. Bueno, ¿qué tengo más para contarte, mi gente bella, que nos acompañas cada fin de semana? Y claro, en cada sector del Cafecito Radio estamos presentes ahí también. Algo que pasó con Tom Hanks, ya estaba saliendo la información sin darle el consentimiento respectivo. Bueno, ¿quién no conoce a Tom Hanks, no? Las películas muy emblemáticas, muy recordadas. El soldado Ryan, una de las favoritas mías, ¿eh? Me imagino que tú también. Y muchas otras, ¿no? The Fish también, la última que vi de Fish estaba espectacular. Pero bueno, siempre se lo ha visto una persona muy centrada, muy tranquila y muy querida también por los medios de comunicación de Estados Unidos. Y también, bueno, se la ha visto fortalecido porque venció al COVID junto a su esposa, ¿no?
Pero en este video siguiente y en esta nota no se lo ve muy tranquilito, que digamos, a Tom Hanks, porque se enfurece con sus fans por hacer tropezar a su esposa Rita Wilson. ¿Qué nos dice? Tom Hanks se enojó cuando su esposa Rita Wilson casi es derribada por un fanático que ansiaba conseguir una foto de él. El actor multigalardonado mostró una cara que pocas veces se le ve, y detuvo al grupo de fanáticos y les pidió que se alejaran. El incidente sucedió cuando Tom y Rita se dirigían a su automóvil el miércoles por la noche en la ciudad de Nueva York, cuando un enjambre de fanáticos se apresuró a pedir autógrafos y selfies. La multitud creció tanto que un fan se topó con Rita y casi hace que la mujer tropezara, dio a conocer TMZ. Hanks, quien forma parte de la cinta Elvis, corrió a rescatarla. Luego puso su mano sobre un hombre y le gritó: "Esta es mi esposa, retrocedan". Junto con algunos improperios, se les quedó mirando fijamente antes de irse furioso a su auto. Después de que Tom perdió los estribos, los fanáticos comenzaron a señalar con el dedo a un hombre que afirmaba que alguien más lo empujó hacia su esposa. Knock it over my wife. Miraos. Bueno, pero yo creo que no está fuera de foco, tampoco ha actuado de una manera anormal, ¿no? Muchos de nosotros, si se lo ha visto ahí en el video, como estabas apreciándolo en la nota, que estaba caminando tranquilo y entre sus fans, no tenía ahí a los guaruras como alejándolo a ellos, sino que no, estaba caminando con ellos y prácticamente que fue un accidente. Eso le asustó a Tom Hanks y me imagino también que a la esposa, como es Rita Wilson. Y vaya a saber de cómo estaba el día de Tom Hanks. O sea, uno puede amanecer con el pie izquierdo cuando quiere hacerlo con el derecho, ¿no? Pero también muy exagerado, ¿no? Lo ven como a lupa, como si fueran de otro planeta, realmente, a estos famosos del cine y artistas musicales. Al respecto, estamos hablando de Tom Hanks sobre, bueno, la reacción que tuvo sobre este tropiezo que se le salió, digamos, el diablo, por así decirlo. Pero yo creo que no vamos muy, muy deprisa como para juzgarlo o sacar conclusiones negativas de este gran artista y, por qué no decirlo, gran persona. Una gran persona, como se lo ve en los papeles que va desempeñando en cada una de sus películas, que es un boom. ¿No es así? Me imagino que sí. Todos tenemos un día malo, ¿no? Y bueno, no pasa nada. Mañana es otro día y la cosa va a mejorar. Y si hablamos de mejorar, tenemos que hablar, pues, de los niños, ¿no? Tú seguramente que me estás viendo, eres papá, y si no eres papá, ¿eres hijo o hija? Me imagino que sí. Algo que se hizo muy viral realmente y de concientización, porque mayormente difundimos videos muy virales, muy graciosos y divertidos, pero también toca dejar un espacio a ese contenido de ternura, porque está presente una niña de una edad más o menos, yo creo que tendrá sus 5 o 6 años, pero con una manera de desenvolverse y de comprender las cosas de esta actualidad, de lo que está sucediendo en el mundo, y toma acción respecto, por ejemplo, a la educación que le da su papá al ofrecerle un libro donde ese libro le dice cómo comportarse en el entorno, ¿no? En el entorno externo de la casa, de la familia o de la escuela, y le dicen: "Oye, María, ¿qué es este libro, eh?". "Oye, María, ¿me hablas de este libro? ¿Cómo se llama el libro?". "Tu cuerpo es tuyo". "¿Y de qué va el libro?". "De tu cuerpo es tuyo, que te manejas tú y que no". Es una palabra muy importante, porque no es "no quiero", tienes que dejar de hacer una vez. Tienes que decir "no". Y si no te hacen caso, que el que estamos tanto se lo hace a un adulto o adulta, ¿qué? No te haga eso. Como cuando te dan un abrazo, tú no quieres y ya has dicho que no. Y cuando te cogen de la mano, por ejemplo, si hay algún coche y vas a cruzar una calle, a lo mejor tus padres te cogen rápidamente sin preguntar de la mano. Claro. Sí, porque te están protegiendo el cuerpo. Oye, mira vos, ¿no? Qué manera de comprender las cosas, y mira cuán importante es enseñarle a nuestros hijos la lectura desde pequeños, ¿eh? Te abrió la mente eso, y me imagino que te llenó de alegría, ¿no? Ver cómo se desenvuelve, cómo explica las cosas a su manera. María, que es un sol, María, ¿no? Es un sol y se está haciendo viral, porque precisamente tenemos una segunda parte, porque no termina ahí la conclusión y el contenido de ese maravilloso
libro. Vamos a ver. ¿Alguien sabe quiénes son las partes privadas? ¿Qué son las partes privadas, María? A ver, dímelo. Mira, las partes privadas es el kiki, cola, claro, el pito, el culo. Uh-huh. Esas partes normalmente se llaman partes privadas porque están tapadas con sopa. Mira, qué conclusión, ¿eh? ¿Qué conclusión? Cátedra nos da, ¿eh? Sí, algún secreto malo. Quítatelo de la cabeza. Esos secretos malos te sienten muy mal. ¿Y cómo te quitas esos secretos malos? Y sincero, algún adulto. Así te quitan los secretos malos. Pero si algún adulto quieres que diga una cosa importante y no te hace caso, ajá, se lo dices a un adulto que sí, que te haga caso. A alguien de tu familia, mamá, papá, tu tío, tu tía. Muy importante, ¿eh? Tus vecinos, de los padres. Alguien que te haga caso. Alguien te encierra en alguna habitación y no estás a gusto con esa persona, es mejor que te vayas de la habitación. Hay algunas veces que quieres decir no y que no te sale la palabra no. ¿Por qué? Porque no la quieres decir, te da un poco de vergüenza. O sea, este libro habla de que tu cuerpo es tuyo. Porque se llama tu cuerpo es tuyo, porque tu cuerpo es tuyo. Tu cuerpo es tuyo. ¿Lo sabías? Una máquina. Una servilleta, por favor, papá. Mira, aparte educada, mira, inteligente, ¿qué más quiere pedir un papá, no? ¡Bravo por María, ¡Qué aplicada, la verdad! A mí me encantó este video. ¡Bravo por María! Y así muchos niños tienen que ser y muchos papás, ¿no? Este cuerpo es mío, era el libro y me imagino que tú te habrás tomado en cuenta. Este cuerpo es mío, es el librito que María está leyendo y en el cual saca esas conclusiones y esa educación que deben llevar nuestros hijos porque están expuestas a un gran peligro, ¿verdad? Bueno, bravo por María y vamos a darle continuidad a el contenido de la gran cabina, La Cabinanga. Cuando son las 9:58, a poquito ya para irnos, tenemos algo más que compartir con vos a través de los 101.5 de Ciudad Radio y también en la transmisión digital de Radio Live Bolivia. Algo que dejó un poco en shock a muchos es la siguiente noticia: las pérdidas económicas que deja la separación de la banda de K-pop, esta subcoreana como es BTS. Sí, pues se hablaba de rumores, ¿no? Primeramente que no, que sí, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero bueno, hace unos días los 7 miembros aseguraron que se tomarán un descanso para emprender sus carreras como solistas. El pasado 14 de junio, la agrupación subcoreana de K-pop BTS afirmó que se tomarán una pausa. Ah, sin prisa, pero sin pausa. Pero esta vez se van a tomar una pausa debido al agotamiento de sus 7 miembros, por lo que RM, Jimin, Jin, V, Suga y Hip-Hop y Jungkook seguirán su camino en solitario a lo largo de 2 años. Además de crear su ARMY, como se hacen llamar a sus fans, rompieron récords en la industria musical, llevando sus lucrativas giras a las salas cinematográficas alrededor de todo el mundo. Su influencia también los llevó a hablar de los crímenes raciales de odio en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. El problema de K-pop y todo el sistema de ídolos es que no te dan tiempo para madurar. Tienes que continuar produciendo música y haciendo algo. Eso es lo que dijo R.E.M. o R.M. en el video que daba la noticia como parte de BTS Festa. Y el 10 de junio BTS lanzó Proof, su primera antología, luego de 9 años juntos. El material está compuesto por 48 cortes repartidos en 3 discos que recorren la carrera del grupo, además de 3 nuevos sencillos. Y las pérdidas millonarias tras esta separación de los BTS es muy grande, ¿no? Se perdió como 1.7 millones de dólares, sí, así como lo escuchás. 1.7 millones de dólares. Grave la cosa, la cifra es récord.
desde que comenzó a cotizar en Korea Exchange en octubre del 2020, ¿no? Y el pasado miércoles la compañía abrió en una caída del 22.8% en la bolsa de Seúl y aunque llegó a agudizarse hasta llegar a un 28%, se recuperó un poco para cerrar con un desplome del 25%. Las acciones han bajado casi un 60% este año, es lo que dice el informe. Y entre los logros de esta agrupación subcoreana BTS, además de sus premios, pues se encuentran posicionarse como el primer grupo asiático en encabezar la lista Hot 100 Billboard, que es muy difícil llegar, ¿no? ¿Desde cuándo? Desde 1963, y lo hicieron ellos. Encabezan la lista Hot 100 de los Billboard. Felicidades por ello, pero bueno, mucha gente, muchos fans seguramente tristes por lo sucedido, ¿no? Nadie se esperaba esta noticia, pero ya está confirmada. Ya no va a haber más BTS y han durado ya sus años, ¿no? Acordate que uno de los primeros grupos, casi por los 90, empezó con New Kids on the Block, y de ahí salió Backstreet Boy, NSYNC y muchos otros que no logro recordar, pero sí que no han permanecido juntos, ¿no? Se han disuelto también con el tiempo, y ese es el caso de esta banda subcoreana BTS. Bueno, veremos cómo lo hizo One Direction, ¿no? Cómo les va a cada uno de estos artistas, muy jóvenes por cierto, que tienen todavía por delante la vida. Y otros que, bueno, tienen por delante la vida por separados, es la de Shakira y Piqué, que vos sabés la polémica que han estado entre Shakira, donde se comentaba, ¿no?, que habrían hecho un contrato para su separación, en los cuales no podían difundir medios de comunicación ni presentarse entre ellos. Pero lo último que se sabe de ella es que Shakira habría contratado un detective para confirmar la infidelidad de Gerard Piqué. Es lo que se reporta en los medios de comunicación. Sí, así como la escuchas, habría contratado prácticamente después de la separación entre esta cantante de Shakira y este futbolista de allá de Barcelona, España. Gerard Piqué, que por cierto se llevan como 10 años de diferencia, si no me equivoco. Sí, ella tiene 45, él tiene 35 años. Y la verdad es que se mantiene muy bien, ¿no? Sí, se mantiene muy bien Shakira. De acuerdo con el reporte, pues Shakira recibió de manos de investigadores privados documentos e imágenes que avalaban la alocada vida nocturna de este futbolista. Y ahí en la imagen se ve en medio de ellos dos un dibujo, podríamos decirlo, una imagen. No sé si puede ser. La chica es muy guapa. Se ve que es guapa. También se dice que es rubia. Y bueno, parece que lo confirmó Shakira para llegar a esta conclusión. Pero no sin antes poder querer arreglar las cosas con Piqué. Pero parece que él ya no quiso, ¿no? Asimismo, según estos detectives, existen imágenes que confirman la infidelidad de Piqué. Aunque estas nunca verán el ojo público, pues Shakira las tiene muy bien guardadas en una de sus residencias. Y según un programa de espectáculos, Gerard y una mujer rubia de 22 años con la que supuestamente le habría sido infiel a Shakira, donde se conocieron esto en un club nocturno de Barcelona. Y entre otros medios que tomaron la misma información, se asegura que las iniciales de la chica en cuestión serían CC y no como se había difundido CM, donde al final y a cabo habían metido a una tercera persona afectada por estos rumores con esas siglas CM, donde era una de las azafatas de la compañía que tiene Gerard Piqué. Y bueno, salió ella a desmentir diciendo que no, ella no tiene nada que ver, precisamente ni siquiera había usado, no tiene redes sociales, y que se había enterado por el entorno de que había sido la supuesta culpable de esta separación, pero no es ella. Así que afirmó ella, la joven, también joven, de que la dejaran en paz, que está terminando sus estudios y que no quiere saber nada del tema, que a la que sí están buscando es a la de las siglas CIC y no CM, como se tenía pensado. Ahí tenemos más o menos una imagen de quién sería la tercera persona de esta separación, que muchos pensamos que había sido un matrimonio, ¿no? O sea, habían sido casados legalmente, pero no, ellos viven juntos, decidieron hacerlo así, llevar una relación más o menos unos 10 años y concluyó, y esperemos que de la mejor manera, ¿no? Porque los afectados en esto no solamente son ellos, sino también los niños. Pero nadie se imaginaba que eso le podría pasar a Shakira, ¿no? Si le pasó a Shakira, ahora sí es. Si le pasó a Shakira, ¿qué espera uno?
¿Qué espera? Bueno, estamos a 5 minutos. Hay un mensaje que te quiero mostrar y es algo que se está haciendo muy viral de esta muchacha que habla lenguaje alienígena. Pero yo creo que esto se está saliendo de control, mi gente. ¿Eh? Ahora sí, esto se acabó. Rechambre. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Escuchen esto. A ver. No puede ser. Sí, será posible. La verdad es que tanto ha cuestionado y sugestionado, podríamos decirlo, que mira aquí en Santa Cruz, Bolivia, todas las películas del fin de semana tienen que ver con ovnis, ¿no? Porque esto ha acaparado toda la atención. Esta muchacha ha sido inclusive invitada a programas allá en México, en Colombia. Y bueno, ya empezaba a subir bastante información de ello. Ahora China sale diciendo que sí, efectivamente, están tratando de comunicarse con lenguas alienígenas. Bueno, se armó el quilombo con esto, ¿no? Más allá de que sí ha habido hay un idioma muy antiguo que lo vamos a compartir en el próximo episodio de La Gran Cabina, La Cabinanga, para hablar un poquito al respecto de todo este contenido que sí es divertido, ¿no? Que sea verdad, que sea cierto o eso, bueno, cada uno puede creer en lo que quiere. Allá tú. Pero esto se está haciendo viral y las redes se están descontrolando porque siempre hay contenido del bueno y del cabrón, cual pues uno se puede divertir como Dios manda. Entonces hablas alienígena. Sí. Ale. Órale, súper interesante. ¿Y cómo se dice? Hola, somos terrícolas y vivimos en el sistema solar a 30.000 años luz del centro de nuestra galaxia. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Se dice muy fácil. Se dice, ala, te me dejaste, no. Ala, jamás, te amo. Ala, me dejaste, me dejaste, y que decir, iñaque. Ala, jamás, te dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste, me dejaste. Ay, caramba. A ver, repítelo. Anaja, amajan. Ni es que no se va a poder porque los alienígenas solamente hablan una vez. ¿Ah? ¿Sí? Eres un idiota. Eres un idiota. Bueno, mucho que compartir contigo. Y ya está abierta. La invitación está abierta para que no te separes del dial de la transmisión de la programación de Ciudad Radio 101.5 y también de RadioLifeBolivia.com. Nos podés seguir en las aplicaciones, nos podés seguir también en las páginas web, en las fanpage y los respectivos redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Por supuesto, La Gran Cabina, La Cabinanga, llega a concluirse. A partir de este instante te dejo en buena compañía, así que no te separes. Encuentro conmigo el día martes en el sector del Cafecito Radio y los viernes tenemos un espacio un poquito más amplio para difundirlo y disfrutar junto a ti de lo más divertido, de lo más entretenido. Así que mi gente, cuídense mucho, que Dios me los bendiga grande, pero grandemente. Bye, bye.